te amo, Carla Diego López, y que si te quieres casar conmigo en la finca de mi padre para acabar la gran familia española de mi padre y que todos volvamos a ser felices. Para casarse hay que tener 18 años. Podemos esperar. Vale. A ver, 1, madre va a venir a la boda porque es mi madre y quiero que esté. Punto. 2, voy a ir a buscar a Caleb, que tengo muchísimas ganas de verle. 3, me cago en la puta. ¿Quién iba a pensar que España iba a llegar a la final del Mundial? Yo lo pensaba. Yo también, no te jode. ¿Por qué os jode tanto que me case? Si no nos jode que te cases. Lo que nos jode es que sigas empeñado en cometer los mismos errores que padre. ¿Qué errores? 1, 2, 3, 4 y el quinto que vamos a buscar. ¿Estás preparada para ver a Caleb? ¿Tú estás preparado para ver a Carmen? No te oigo, estoy mayor. No tienes ningún interés en superarlo. No, porque un amor de verdad nunca se supera. Y así puedo decir súper convencida, si puedo, si quiero. ¡Papá! Vamos a cancelar la boda. No vamos a cancelar nada. Padre es fuerte y se va a poner bien. ¿Tú te crees que estamos para partidos ahora, Dan? Que necesitamos esperanza, ¿no? Pues ahí hay esperanza en el partido. Estoy con Dani. ¿Qué Dani? Tu hermano. No me voy a casar nunca. Ya, pero si tuvieras que elegir, ¿con quién te casarías? Chuchu. Elige. En ese caso, me casaría con el que me está apuntando para que no me matara. ¿Te sienta bien ese nuevo rol? ¿Qué rol? El mío. Estamos todo el día los tres juntos, solos, y me lío y ya no sé quién es quién. Chris ha sido la mujer más importante de mi vida. Chris es la mujer más importante de mi vida. Es que creo que te voy a pegar.